Bienvenidos amigos a otro video de su canal, El Salvador en el Campo. Me acompaña Alex. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, Ricardo. Estamos aquí acompañándolos en un nuevo video. Y un saludito a la comunidad de El Salvador en el Campo. Ahora nos fuimos hasta Rancho El Amate, que queda en Metapán, departamento de Santana, de nuestro amigo don Juan Landaverde, que es criador de ganado guirguirolando y también hace encastes de pura leche, lechero. Y aquí pues ya podemos empezar a ver algunos de sus ejemplares, ahí marcaditos para que lo vayamos viendo. Y aquí tiene todo esto disponible. Estas son las vaquitas, algunas ya tienen crías, algunas ya tienen dos partos, van ya. Algunas son de 30 meses. Ahí podemos ver una, por ejemplo. Ahí tenemos primer parto, sería de ella. Ahí tiene su cría. Y así hay muchas de estas que o es primer parto o es segundo parto, aunque vamos a ver otras también. Y vamos a ver a continuación una que tiene un nombre que Alex será el que lo va a decir. ¿Qué nombre tiene, Alex? Pues como estamos viendo en pantalla, se llama La Taruga, Ricardo. Vaya nombrecito, pero está bien, ¿verdad? Y esta es descendiente de Zanzao, y creo que ese es un toro que conoces muy bien, que sería el papá de esta vaca. Sí, un toro bastante conocido en lo que se refiere a los ganados guir. Es correcto, brasileño, y aquí tenemos a La Taruga, que también es una vaca que está disponible en el Rancho El Amate de don Juan Landaverde. Ahí lo tenemos, y ya por ahí le vamos a poner la foto del padre para que ahí lo vayan ubicando. Pero eso indica que es guir purísimo, ¿no? Todas las características puras del guir. Así es, Ricardo, que pues poseen buenas características, entre ellas que producen bastante leche. Las que más destacan, que es su adaptabilidad al clima tropical, que es común aquí en El Salvador. Eso sobre todo es lo que se anda buscando. Así es que ahí tenemos y La Taruga, y a continuación veremos a su papá, al Zanzao. Así en foto, por lo menos, que si ellos se van a decir es que ya se murió, pero la genética sigue. Y aquí pues vemos otras que están pastando. Qué bueno, así nos damos cuenta que son animales semi estabulados, ya que pueden andar en el potrero y comiendo ahí el montecito, el que tienen disponible. Eso significa que son bien aguantadoras. Eso es lo que hemos aprendido. Y en este caso tenemos estas dos, la blanquita y la roja. La roja y la blanquita son de partos distintos que llevan ya. Alex, ¿qué información tenemos sobre estas dos? Pues la que se está enfocando, esta blanca, tiene dos partos, Ricardo, y la otra, la roja, tiene ya cuatro partos. Excelente, así es que para que ustedes vayan viendo que están en el mero punto de su productividad lechera. Entre el segundo y el tercer parto es cuando dan lo máximo de lo que es la leche. Para los que están pensando en eso también, en esa productividad, y por supuesto, como siempre, la muy buena genética. Aquí les hemos mostrado, así le llamamos, la blanca y la roja. Y en este caso estamos viendo una, esta que está dando acá. A ver, Alex, ¿has encontrado información? La que estaba criando ahí, bueno, si no, aquí tenemos estas otras novillitas, ¿verdad? Se ven más pequeñitas. Sí, estas están más pequeñas, andan alrededor de 2 años ambas, y pues ya en una edad lista, que ya están casi para agarrar cría o preñarse. Para que las salten, se suele decir, ¿o ya? Así es que ahí tenemos, me parece que esta es la fresa, porque le había ahí la marca, pero si no, la vamos a ver detalladamente más adelante. Y no solo hay vacas, también hay toretes. Estos toretes están entre los 15 y 18 meses. Ahí lo vemos, bastante pichoncitos. Pero ya van llegando a la edad en que empezarán a trabajar. Cabo. Sí, ya están casi listos para trabajar. Y hay
bastantes, hay variedad, para los que me refiero a variedad, porque hay de distintos colores, algo diferente para los gustos que los que quieran comprar tengan. Muy bien, así es que repito, es Rancho La Mate, Don Juan Landaverde. El teléfono de él lo vamos a poner en la descripción, se lo diría, pero es un teléfono americano, pero su rancho queda en Metapan. Ahí para que se puedan comunicar con él vía WhatsApp, lo vamos a hacer disponible, o como siempre, y ustedes ya están acostumbrados, nos pueden hablar al teléfono del canal o al nuestro personal, y se los podemos proporcionar con mucho gusto, ya que nuestro amigo Don Juan Landaverde, pues ese es el propósito, de mostrar aquí lo que tiene disponible. Y a esto, pues, Don Juan le llama, este es el kinder que tiene. ¿Qué te parece el kinder, Alex? Sí, están muy bonitos estos animalitos, que se llama kinder porque están pequeños, en especial los que van a mostrarse ahorita, que oscilan entre las edades de 4 a 8 meses. Muy bien, por ahí, ¿verdad? Pueden haber otros más pequeñitos, de 2. La cosa es que son de los más chiquititos que tiene, y por eso es que le ha puesto el kinder. Aquí está el kindercito, y sí, se ven chiquitos, ¿verdad? Sí, se ven pequeños, y también hay variedad gir, encastes de Holstein con gir, entre otros. Son las que, como dice Don Juan, pues es experto o cría encastes lecheros, y eso pues lo podemos comprobar aquí en el kindercito. Pero eso no es todo, vamos a mostrar más imágenes del Rancho La Mate, que queda en Metapán, departamento de Santa Ana, no se confunde, no ciudad de Santa Ana, sino departamento de Santa Ana, y más ejemplares gir que podemos observar. Así es que aquí lo vemos. Una característica del gir, Alex, es que es un animal bastante mansito, es grandote en tamaño, pero bastante dócil. Y a la vista puede intimidarlo a uno por la corpulencia que tienen, son bastante grandes, pero ya cuando están cerca de uno, lo que como muchos pueden hacer es empujarlo con la cabeza, pero simplemente están jugando. Y yo, pues, me ha tocado que, no sé si yo tengo cuerpo salado, pero me empiezan a lamer y lamer, porque sé que les gusta mucho la sal, y me dejan bien peinadito el brazo. ¿Te acordás, verdad? Que ya hemos visto ese detalle. Excelente la información que hemos visto, hemos escuchado y hemos aprendido. Y bueno, qué mejor prueba de que son mansitos al ver acá, ¿verdad? Como está ahí cerca del contacto humano, y ahí está mirando el cabezacito. Así es que no hay que temer mucho, ¿verdad? Aunque a veces por el tamaño pueden pegar un sustito. Sí, como mencionábamos, que lo empujan, pero es jugando. El problema es cuando lo empujan contra algo, una pared, porque uno no haya para dónde hacer. Y cuando está grabando, ahí llegan, les gusta agarrar la cámara. Así es que aquí Alex me estaba haciendo una pregunta, y tal vez ustedes en los comentarios, ¿por qué les gusta tanto la sal a estos animales? Hey, yeah. Muy bien, aquí seguimos viendo otra vaca gir. Se parece a la taruga, ¿verdad? No sé si le ves parecido a la taruga. Sí, creo que es la misma. Sí, la taruga, ahí la teníamos. Que yo creo que es la taruga, descendiente de Zanzao, lo digo así en brasileirao. Y vamos a ver otro ejemplar, y este se llama, vos ya sabes cómo se llama. Sí, la fresa. Se llama la fresa. Por quien diga, tómele captura, quiero saber más de la fresa. Pues miren, hasta está posando. Y sí, ahí podemos ver su característica de mansedumbre de la fresa. Y ahora sí, una vistada general. Y en esto, pues, aprovecho para decirles de que nos pueden llamar, nos pueden escribir. Yo sé que me van a caer muchos hates, porque igual no dijimos el precio. Pero para averiguar el precio, que llamen a Alex, que llamen a Cristian, que llamen a Ricardo, llamen al canal. Y así, pues, de manera interna los va a atender Don Juan, porque les vamos a dar ese contacto. Y aquí tenemos este, que sí, ya se ve. Este es un toro y ya se ve bien vivido. A ver, si no me equivoco, este es uno que ya tiene sus 5 años. ¿O cómo lo ves, Alex? Sí, anda alrededor de esos años, porque ya se ve bastante trabajado. Pero qué poderoso se ve, ¿verdad? Así es que ahí pregunten, ¿será que lo vende Don Juan Landaverde?
Pues eso es lo que vamos a averiguar. Ustedes nos llaman o, como les digo, en los comentarios nos ponen y nosotros les proporcionamos el teléfono. Con esto llegamos al final, Alex. Así que nos vamos despidiendo, agradeciendo que nos hayan visto y más si llegaron hasta aquí viendo el video. A todos ustedes ahí que están en su casita, en su camita y nos están viendo, les agradecemos y que nos sigan viendo en otro video más de su canal, El Salvador en el Campo.